Amigos, estamos a solamente unas cuantas horas de que comience aquí en la capital de Coahuila. Actividades de rodeo, dos grandes eventos, dos grandes celebraciones, lo que es 50 años de rodeo en la capital de Coahuila. Y además lo que son 50 años de Ciudades Hermanas Saltillo y Austin, Texas. Y estamos con un gran señorón que forma parte de este gran comité que ha puesto en alto la capital de Coahuila. Don Jesús Castillo, háblenos de este gran evento, porque pues todo Saltillo emocionado, toda la gente presente preguntando lo que será esta gran fiesta saltillense. No, pues muy honrado aquí con tu programa, ¿verdad? De tu escuchado y visto programa, Martín Tristán Flores, ¿verdad? Pues eres parte aquí del equipo ya de nosotros. Estuviste presente desde que iniciamos este gran proyecto con todo el equipo de vaqueros, ¿verdad? Tú eres uno de los vaqueros preferidos aquí en toda la región, ¿verdad? No nomás en Saltillo, ya estamos en Arteaga, ya estamos viendo que está llegando la gente, ¿verdad? Con sus caballos y todo. Aquí está Gran Arena San Gerardo, ¿verdad? Aquí del Pedregal. Y pues los esperamos, ¿verdad? Ya estamos a unas horas de que se inicie esto. Y pues están invitados todos, ¿verdad? Lo queremos ser familiar. Y te agradecemos mucho, Martín, por toda la publicidad que le has dado a este gran evento. Muchas gracias. Aquí está también un gran vaquero campeón, un gran vaquero veterano como es Pedro Antuna. Pedro Antuna, ¿qué nos dices de pues cada uno de los pormenores de esta gran fiesta vaquera? Bueno, pues estamos aquí muy agradecidos por tu presencia. Un saludo a tu afición, a Televisa, por siempre apoyarnos. Y bueno, aquí le estamos dando seguimiento a esta gran idea que surgió entre un grupo de buenos amigos, sin agraviar, vaqueros de toda la vida, para tratar de resurgir la historia del rodeo en México y en Coahuila. Volver a ser la Atenas que era el rodeo en Saltillo, una cuna de grandes jinetes, y volver a llenar los lienzos y las arenas como en aquellos años. Bueno, pues ahí están mis amigos. Un saludo especial ahí para el licenciado Jorge González, porque muy pronto todos estos detalles en un gran especial a través de Televisa Saltillo. Un saludo para mi jefe, gran amigo, licenciado Jorge González. Licenciado Juan Jesús Castilla, muy amable por invitarnos a estos grandes eventos. No, pues ya saben, porque la verdad se están preparando meticulosamente cada uno de los detalles de esta gran fiesta vaquera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Martín, y por echarnos la mano en este gran evento. Dios te bendiga y los esperamos a todo el mundo. Ya saben, mis amigos, Saltillo, Coahuila se viste en la ciudad más vaquera de todo México y Estados Unidos. Gracias. Así es, los esperamos con los brazos abiertos y arriba el rodeo. Muy bien, felicidades.